todo tu nivel de hormona, bajar tu nivel de estrés. ¿Tu fantasía sexual es el que ves en tu vida? Bueno, estar con una modelo al lado, sí, en la ducha. ¿Qué quisieras con la modelo en la ducha? La cosa es que existe en el Kama Sutra, ¿no? La de perrito puede ser, la de salta al tigre. ¿Qué te gustaría que sea la modelo? Angie Kibaja. Ahí está Angie Kibaja, agárrala, ahí bésala. ¿Qué te gustaría decirle a Angie Kibaja si la tienes acá al frente? Te quiero toditita por una noche. ¿Pero cómo la vestirías? Bueno, con unas tiritas y que no se note nada, que esté brillante. Con Rambo, pues. ¡Con Rambo! ¿Lo que le hicieras a Silvestre de Salón? Uy, de todo. Guaso, no sé. Sí. ¿Qué diría, por ejemplo, cuando estuviera en la cama? Guaso, ¿qué? Pégame. Azótame. Ese todo. Voy a darle vestir. Con el traje de Peter Pan, pues. ¿Qué le hicieras? ¿Acaso a tu costado? Papi, tómame. ¿Quién es tu sueño así medio húmedo? No, medio no, totalmente. Oh. Te juro que siempre he fantaseado con Brad Pitt. Te digo de verdad que lo acabo. Lo exprimo, le quito todo, todo. Y a él yo creo que no le van a quedar ganas de volver a mirar a una mujer jamás en su vida. ¿Qué tipo de? Ay, ¿qué tipo de pose? Todas, yo creo. Con ese tipo, todo, todo, todo. Bueno, entonces, ¿tren? Hazle todo lo que quieras, hazle. Es el amor platónico de mi vida, sí, el hombre con el que en verdad perdería mi virginidad. Perdería. ¿Estás virgen tú? Creía, porque ¿cómo que sí? Ese es el punto de oro. Claro, como que no, yo soy virgen hasta que encuentre a Brad Pitt. ¿En el striptease es una fantasía? Sí, para la mayoría es un que ven bailando a una chica, son muy morbosos, que digamos, son muy, pero muy, muy, muy fogosos. Cuando me comienzo a bailar, me comienzo a vestir, pucha, la gente se emociona. Cuando ya me quito toda la ropa, se quedan así, ¿eh? Con boca abierta. Tú como hombre macho peludo que eres, el empecho, miren, señor de tono, no estoy mintiendo. ¿Usted tuvo alguna fantasía sexual? En el colegio desde niño, o una compañera del colegio, o una profesora que sea muy guapa. ¿Tiene alguna fantasía con algún famoso? Imagínate, claro, que rodeado todo el día de chicas guapas. Me parece muy guapa Nile, me parece muy guapa Sheila, me parece muy guapa Leslie Shaw, Vania Bludau. Vania Bludau, la fantasía de mi querido Pavo. Ahí está. Dicen que la vida de Andrés es más bonito.